Mira, Murillo, tomale una foto bien bonita al difunto, que quede como una princesa. A ver, nena, ahora sonríe para que los del jet set de los acostados se vuelvan a morir, pero viven. Mira, esta cuñita la mataron hace como 16 horas. Con la quemadura que tiene en su rostro, el disparo fue a quemarropa. ¿Cómo sabe eso, Camargo? Mírale la expresión. No tiene la cara de la muerte que se acerca. Morillo, ¿cuántas caras creéis vos que tiene la muerte? Esa te la dejó de tarea, ¿no va? Yo daría mi pensión por averiguar cómo coño hacéis para llegar primero que todo el mundo a la escena del crimen. Eso se llama efectividad, Sangretti. Algo que en el departamento tuyo, mira, no existe. Anda a escribir tu paja en el periódico ese y deja que la gente seria se encargue. ¡No, huevón! ¡Deja esa verga! Ey, bájale tres, Sangretti, bájale tres. Mira que el muchacho es un rookie. Ve, como te vuelve a encontrar en una escena del crimen antes que nosotros, te meto preso, Camargo. Ya me tenéis las bolas a catarrar. Señor, usted acaba de alterar la escena del crimen. Ah, tú es material para inspirarse, hermana. ¿Qué fue, caraqueño? ¿Cómo estáis? Ajá, decime, Adafel, decime. Dos policías. ¿Y dónde los tenéis? Ya voy para allá. Morí. Ve, para la mole. Hay dos policías fríos que nos esperan. Que me miran. Ron sin hielo, cuerda lisa, miedo ajeno. ¿Qué fue, caraqueño? ¿Cómo estás? ¿Qué fue, maracucho? No me dejes pasar a más nadie. Date rápido antes que llegue la otra prensa. Espera, ¿qué me tenéis? Decime algo de dónde agarrarme, algo que tú sabes que me dé material a mí para escribir. Maracucho, sabes que si hablo me botan, así que confórmate con la exclusiva. Sí. Nos seguimos, doctor. Entonces, caraqueño, ¿quiénes eran estos dos querubines? Suárez y Ramírez, dos policías de esta delegación. Parece que lo sorprendieron. Un tiro certero para cada uno. El matapolicía ataca de nuevo, ve. ¿Cuánto lleva ya? Con este par, 7. Vi, qué arrechera le tiene ese hombre a lo de la raza tuya. Yo vos andaría cagado, no vaya a ser que en vez de uno me dé dos pepazos en la frente. Mira, maracucho, ese huevón lo tengo entre ceja y ceja. Yo también. ¿Qué te dicen estos dos? Lee la crónica. Mira, este quiere ver la película antes de estrenarla. Mira, aquí hablando, ¿vos sabes algo del crimen del travesti? Mira, cuando terminen de recoger el cadáver, te aviso. Pero aquí tienes algo para que te ayudes. Y me ayudes. Porque tenemos que atrapar a ese hijo de puta de Vincent.
Mira, a vos no es que lo botaban si hablaba. Yo no he dicho nada. Gracias, doctores. Subinspector. En este momento no hay declaración. Ah, no. ¿Y entonces qué hace Camargo allá adentro? Ah, no, después vos decís que no hay preferencia, ¿no? Vos me vas a perdonar, primo, pero eso no puede ser. Nosotros también tenemos derecho a ejercer nuestro trabajo. Soy Ana Gabriela López, de la Red Nacional de Noticias. ¿Podría decirnos, señor Camargo, sus apreciaciones en cuanto a estos asesinatos y si se trata de otra acción más de Vincent, el mata policías? Pero mi vida, ve, ni soy policía ni vocero oficial. Es más, yo sé lo mismo que ustedes, es decir, un cebillo. Pero les voy a decir más. Como todos mis compañeros sabéis que me critican todo lo que escribo, yo espero de todo corazón, de verdad, verdadita, que mañana gocen un pullero leyendo mi crónica. Permiso. No, pero señor Camargo... Soy inspector, una pregunta. Disculpe, en este momento no estoy autorizado para dar declaraciones. ¿A qué hora, señor inspector? Disculpe, de verdad me gustaría... Señor Camargo, le falta mucho con la crónica. Mira que ya estamos para empezar el tiraje. Era una noche caliente y llena de humedad. La sirena de un buque que atravesaba debajo del puente llenaba el silencio hostil de una ciudad que desde hace mucho duerme nerviosa. 5 eran los policías que bajo el embrujo de un Desert Eagle habían clamado por su vida. Suárez y Ramírez, hasta ahora, los buenos de esta historia, se fumaban un cigarrito con la seguridad de que esa noche descubrirían las conexiones más insospechadas del crimen organizado en Maracaibo. Pero ve, se les atravesó Vince, quien apareció de la nada, caminando en cámara lenta con su chaqueta de la suerte gastadita, pero segura. Como un verdadero villano de las películas americanas, desenfundó su calibre .50 Action Express y mientras se desplazaba, levantó los 2 kilos letales que llevaba en su mano derecha y con un par de disparos certeros, eliminó a estos 2 policías que se desmoronaron, mira, como aquel par de torres gringas. A Vince no le hizo falta un tiro de gracia, ¿no? Porque como dice, donde pone el ojo, pone la mano. La brisa del lago comenzó a soplar y el humo nos llevó para otro lado. Y allí, sobre la tierra húmeda de la orilla, esperaba otra víctima. Una princesa de la noche que se llamaba Melvin Ramos Reyes Espina. Llevaba 34 años anhelando ser una dama. Pero de verdad, a Melvin le decían Melba, como la soprano australiana que inspiró esa perfumada copa de helado con durazno empalagosamente bueno. Melba miraba las luces del puerto, quizás esperando una caricia que no llegó, y al voltear, se encontró con un disparo lleno de premeditación y alevosía. Suárez, Ramírez y Melba, 3 nombres que hoy son noticias para el olvido, en una ciudad que pide justicia sin saber que la justicia se fue de paseo, mira, y en su lugar dejó una policía sin ánimo, sin iniciativa, sin idea, y un sistema judicial cada vez más corrupto. Como dice la canción, estas son las historias en la ciudad de la furia. ¿Qué fue, Luisito? ¿Cómo estáis? ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo está la verga? ¿Cómo estáis?
Mira, dame dos mandoquitas, dos pastelitos y dos yoyitos para llevar. Camargo, ¿y todo eso es para vos, ah? Ah, estoy desganado. Verita, dieta. Y ya, adivino, con una manta. Sí, señor, muy bien. Siempre. Ey, por cierto, Camargo, la botaste de honrón con esa crónica, muchacho, ¿ah? No. ¿Qué voy a llevar en esta? Ey, sí, chicos, sí, parecía que estaba leyendo una novela de misterio. Ve, dígame la parte cuando Vincent se acerca. En cámara lenta. No, qué molleje. Bueno, muchacho, muy bien, ¿ah? Se me estaban parando hasta los pelos del hueco de la nariz. Toma. Dale, ve. Déjalo así. Dale. Ajá. ¿Para qué te soy bueno? Mira, Camargo. Sangretti llamó a Recho, coño. ¿De dónde sacaste todo lo que escribiste en esta crónica, amigo? ¿De dónde más lo voy a sacar? De los chismosos. Vos sabés que yo saco mi verga de los chismosos. ¿Ahora qué? ¿Quería el nombre de los chismosos? Pues no, porque yo no te voy a revelar mi fuente. Mire, yo siempre he respetado tus licencias literarias, chico. Pero te me estás pasando de la raya. No me inventes vainas, que esto es un periódico serio. ¿Quién le dice a vos que esto no es un periódico serio? Yo lo estoy diciendo. Ah, mira, yo tengo 30 años en este negocio, 30 años en el Maravino, y todos los días, toditos los días me decís, ah, ponele salsa, Camargo, que hay que vender. ¿Vos sabéis una verga? Yo soy un experto haciendo salsa, así que no me vengáis a estas alturas con reproche, no joda. Que la verdad siempre sale a flote, pero mientras se hace ver, Jiménez, ve, no está de más ponerle un poquito de condimento, de creatividad. Sí. Solo no te pases de la raya, Camargo. Mira que no queremos un juicio por noticia crimini. ¿Mm? Mira, recuerda que un periodista desempleado es nadie. Mira, y no te olvides que hay rueda de prensa en la estación, ¿viste? Y vos no te olvides de llamar a la mamá tuya. ¿Qué? ¿De parte? Ah, otra vez. Ya lo busco, sí. ¡Camargo! 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 ¿Qué? ¿Tenés un orgasmo con el nombre mío? Camargo. Aquí lo he estado llamando un tipo como 20 veces y no me dice su nombre. Ajá. Habla Heriberto Camargo. Camargo. Soy Vincent. Quería felicitarte por la crónica que escribiste hoy. Parece que hubieses estado allí. Mira, decime quién te manda. ¿Quién es el jefe tuyo? ¿Por qué policía? ¿Por qué me llamáis? No importa quién me manda, ya lo hago porque lo necesito. Camargo. ¿A ti te gusta la muerte? A mí me gusta tenerla siempre de mi lado. Pero ya me estoy cansando de llevarla a cuestas. ¿Por qué policía? No sé, eso lo inventaste tú, pero a mí no me molesta. Camargo, yo mato todo lo que se mueve. Incluso te podría matar a ti si publicas esta conversación. Mira, pues mira. No te preocupes, de verdad, yo me quedo como un ojo de vidrio, tranquilito. Yo de verdad no... Es un chiste. Si te mato a ti, ¿quién va a escribir de mí? Pero mira, contame uno. ¿Aló? ¿Aló? Trabajar. Camarguito, como que la volviste a cagar. Y el jefe como que se arrechó. Porque te mando, mira, en la tortuguita. Y hasta aire acondicionado tiene, mira. A propósito, se le dañó el aire. Y tu puerta también. We'll be right back.
Chiverto Camargo, la leyenda de la Crónica Roja de Maracaibo. Desde que estaba en la facultad allá en Caracas había escuchado mucho hablar sobre usted. Que lo ponían como ejemplo de todo lo que no sabe hacer a la hora de escribir una nota. Pero, ¿sabe qué? Yo he leído todo lo que he podido sobre usted y me encanta. Nunca he pensado en publicar algo. Un libro, cuentos, un ensayo. Imagínate, amiga mía, ve. ¿Qué van a decir los literatos de este país? ¿Ah? Mira, además, el crimen no para de trabajar. Y por ende, yo tampoco, ve. Yo no tengo tiempo para eso. Por ahí dicen que usted fue el que enseñó al maracucho a leer el periódico de atrás para adelante. Mira, hija querida, ve. No creáis todo lo que leas, ni tampoco todo lo que escuchéis. Así que mejor vamos a pasar para adentro. Yo te sigo. Buenos días a todos los medios de comunicación. Buenos días. A continuación, el comisario Nelín Sangretti dará el parte policial del día. Se le ruega que sus preguntas las hagan al final en la ronda que hemos destinado para ello. Gracias. Muy buenos días tengan todos los periodistas y reporteros gráficos. Bueno, debemos comenzar esta rueda de prensa con muy buenas noticias, y es que entre el día de ayer y la madrugada de hoy no se han reportado crímenes por acción de lampa común en nuestra ciudad, lo que habla de la excelente labor que está realizando nuestra policía. Yo tengo que decirles que me siento orgulloso de comandar este grupo de valientes oficiales que está dando ejemplo a nivel nacional. ¿Será que es el Día de los Inocentes y no nos enteramos? Por otro lado, y como ya ustedes saben, en el día de ayer se encontraron en los muelles cargueros los cuerpos sin vida de los detectives Nemesio Suárez y Carlos Ramírez. Ambos resultaron muertos por heridas de bala, y con ellos ya son 7 los policías ajusticiados en menos de 2 meses. También tenemos que adelantar, lamentablemente, que este departamento ha abierto una investigación, porque se presume que estos policías pudieron haber estado haciendo negocios con el narcotráfico. Ve, ¿y dónde están las pruebas? ¿Podríamos tener acceso a ellas? Ustedes saben que en una investigación las pruebas forman parte del sumario, así que no me insistan, por favor. Ya sabemos que el sicario que le dio muerte a estos oficiales se llama Vincent. ¿Han podido dar con él? ¿Tienen alguna idea si ese es su verdadero nombre? Mire, nosotros no sabemos nada de ningún Vincent. Este es un invento del periodismo novelado de esta ciudad. ¿Por qué no le pregunta al autor de estas crónicas si Vincent se llama Vincent? Por cierto, mi amor, ¿quién soy vos? No te había visto por aquí. Soy Ana Gabriela López, de la Red Nacional de Noticias. Bienvenida y a tus órdenes. Señores, por favor. También tengo que informar que en el día de ayer encontramos el cadáver de un travesti a orillas del lago. Tenía como nombre Melvin Ramos, alias Melva. No presentaba ningún signo de violencia y sus pertenencias estaban intactas, por lo que presumimos que pudo haber sido un crimen pasional. Por supuesto que no se descarta cualquier otra hipótesis al respecto. Pero mira, comisario, eso parece otro artículo del periodismo novelado de esta ciudad. Estás graciosito, Camargo. Bueno, subinspectora Adafel les contestará sus preguntas. Muchas gracias. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿Vos te creís lo del crimen pasional? Ve, deja de leerme, novato. Usted me va a perdonar, Camargo, pero ¿qué carajo venimos nosotros a buscar acá? Vos preguntáis más que un perdido, ¿no? ¿O no habéis oído hablar nunca de la Talía Maraví? Buenas. Camarguito, mijo, si queréis aparecer, estáis más perdidos y me mato. No que no.
Melvin tenía una hermana, Rosa. Aunque ellos no se la llevaban bien, mi amor. Vivían guindados cayéndose a verga. Yo creo que esa coña es cachifa, limpia casas, no sé. Yo tenía tiempo que no veía a Melvin. Ya la había dejado la noche. Mi amor, pero una vez pasó por la esquina donde trabajábamos en tremenda nave. Él andaba con un coño, pero vergación, yo nunca le pude ver la cara. Esa fue la última vez que supe de él, hasta que lo vi en el último cuerpo del periódico. ¿Qué sabéis del asesinato de los dos policías esto? Ay, no, mi amor. Vos sabés que yo no soy brollera ni me gusta meterme donde no me llaman. Ay, entonces hay maluca. Decime dónde puedo encontrar a Rosa. Ellos vivían en un hotel abandonado que después invadió una gente. El Hotel Bahía, creo que se llama. Ay, Camarguito, cuidado, pero no te vais a meter ahí. Vete, sos pura rata. ¿Usted sabe usar esa vaina? Vos quédate tranquilo. Mira, que yo voy al polígono cada vez que cambiamos de presidente. Son ustedes y qué hacen por aquí. Verga, ve. Yo ando buscando a Rosa Ramos. Yo soy periodista del diario El Maravino. Mi nombre es Heriberto Camargo y él es mi asistente, el fotógrafo, Morillo, ve. Aquí dice la verguita esta, dice mi nombre, ve, Heriberto Camargo, ve. ¿Camargo? Sí, Heriberto Camargo. Papá, yo soy la araña, ¿vale? Está escrito sobre mí, chico. Ajá, ve. Coño, verga, ve. Yo me imaginaba que vos eras como un escaparate de cuatro puertas. Y eres un taposito. Claro que me acuerdo de vos, de todas tus historias, y yo escribí bastante sobre vos. No, vale. Tus crónicas se ven en la cárcel. Todos los presos, ninguno se la pela. ¿Y qué más? Casi estoy buscando a Rosa. Esa tipa está de cucu, yo, hermano. Se mete droga en banda. Ah, no, mira, ve. Lo que pasa es que yo estoy interesado en hablar con Rosa porque yo quiero conocer algunos datos acerca de su hermano, del hermano de ella. Pues lo conocía, ¿tú me podrías decir algo acerca de él? No, viejo, se ha pegado, ese chico es maricón, yo no trabajo esa mercancía. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo tú? Lánzate la fotico ahí, pues, carapalia, con el Camarguito. Mire, yo no sé nada de lo que sea la puta de Melvin. Yo no sé nada de eso. Rosa. Ay, ya se fue. No, no, Rosa, mira, nosotros no somos policías, ve. Yo soy periodista, ve. Mierda, peor. Toma, Rosa, ve. Toma, toma. Mira, yo lo que quiero saber es quién mató a Melvin. Y vos me podéis ayudar. Tú serás periodista, ¿oíste? Pero tú eres bien bruto. Bruto, 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 ¿oíste? Yo no sé nada. ¿Entendiste? Escúchame, Rosa. Escúchame un momentito. Melvin estaba metido en una verga y vos lo sabés. ¿Vos creéis que los que los mataron no van a venir por vos? Yo, que soy periodista y bruto, como me dijiste ahorita. Bien bruto que eres, ¿oíste? Ajá, ve. Sí. Bruto, di contigo, mira. Di con vos. ¿Cuánto tiempo? Ah, una hora.
un día. Verga, ah, Rosa, yo lo que quiero es ayudarte. Melvin me abandonó. ¿Tú entiendes? Se fue. Con un francés que lo iba a llevar para Europa. Un día se acercó a Susan Bosco, vino para acá, toda arreglada, así con unas tetas. Y me trajo 20,000. Para que yo me fuera. ¿Mm? Como si 20,000 pagara toda una vida cuidándole el culo. Está todo contento, parece un carajito. ¿Ah? Y que está trabajando como policía infiltrado. Entonces decía que cuando resolviera esas cosas, esa vaina recha que iban a hacer, entonces él se iba ahí para Europa. ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Me suelte! Era tan grito que me acaba de conseguir. Anda, ¿qué hacéis vos acá? Pasó a mi Camargo. ¿Te conoces este copito de nieve? Es periodista. No, vale. Ahora sí vamos a estar bien informados, ¿no, Rosa? Camargo, hay dos policías que te están siguiendo. Solamente te quería avisar. Agazapada la muchacha. Rosa, ¿hay algo más que vos me podáis decir? No. Búscame un pajarito allá adentro que cante. Camargo, quedáis detenido por alterar las evidencias de un crimen. ¿Alterar? Nosotros estamos haciendo tu trabajo. Además, estábamos hablando con la hermana del difunto. Mira, novato el coño. La hermana del difunto puede ser testigo clave para encontrar a los asesinos. A estos dos, al novato y a la belleza, me los lleváis derechito a sus respectivos medios. Ya me encargaré yo de hablar con sus patrones. Y vos, Camarguito, vení conmigo. ¡Suelta! 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 ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste? ¡Ah! Vamos al grano. ¿Qué hacías vos con Rosa Ramos? Mirá, Sherlock Holmes. Ahora usáis periodistas para llegar a probables testigos. Bien, ¿qué pasa? Ya no queréis trabajar, Sangrete. Poned tus hombres a pensar, no joda. Mirá, Marramucio, pendejo, contesta la pregunta. Hablábamos de la vida. Ah, de un posible rollo en el cual estaba el hermano de ella que, para mí, vos lo estás encubriendo, farfullo. ¿Pero de qué habláis, Camarguito? Por escribir tanta mierda, vos se te fundió el cerebro. ¿Qué te dijo Rosa? Preguntáselo a ella misma. Ve, no la tenéis ahí detenida, preguntáselo. En calidad de testigo, y no quiere hablar con nosotros, tampoco podemos obligarla, por ahora. Decidme, ¿qué queréis vos, Sangrete? Porque yo me imagino que vos no me tenéis aquí porque querés bailar la tarantela conmigo. ¿Por qué cargáis con una placa de juguete? Yo te puedo encerrar ya por esa verga. Pues lo acabas de decir, Sangrete. Es de juguete. Es para un sobrinito mío. Es un regalo. ¿Qué sabéis del asesinato del maricón, además de toda la paja y toda la mierda que escribiste? ¿Y vos qué me contáis a mí del asesinato de los dos policías corruptos? Mirá, Marramucio. Aquí la ley soy yo. Quien pregunta soy yo. ¿Vos creéis que podéis ir por la vida escribiendo lo que se te dé la gana, incitando a la violencia pública? ¿Queréis que te aplauda el hecho de que cada vez que escribís de un criminal lo enaltecéis y casi que lo veneráis a tal punto que parece que te pagaron por esa verga? Imagínate, Sangrete. Cuando el bueno de la historia desaparece, mirá. Estoy reuniendo pruebas, Camarguito. Y te voy a meter preso. Y todos esos malandros a los que tanto admiráis te van a coger sin piedad. A Melvin lo mató el amor, Sangrete. Mirá, Camarguito, no te interpongáis en la línea de fuego. Métete en tus asuntos. Yo soy el policía y vos el periodista. Y si me jodéis la investigación, no te meto preso.
te mato. Mira, ¿qué sabéis vos del franchute que te tengo que hacer? Verga, ¿me puedo sentar? Ah, pues. Ya está aceptado, decime. Franchute tiene un casino. Julián. Tipo medio extraño, pero tiene su permiso legal. Ahora, ¿dónde consiguió la plata si es un misterio? ¿Y si yo le digo a vos que el franchute era el amante de Milva y que Milva era la informante de alguien en el departamento tuyo? ¿Cómo le queda el ojo, verde o morado? Mira, Maracucho, yo te voy a decir una vaina. Tú eres periodista, no policía. ¿Por qué mejor no te limitas a contar los hechos? Pero ve, esa palabrita se la enseñan en la escuela esa que van para ser policía. Irgación. ¿Ah? Te me vaya a voltear ahora, Dafé. Te me vaya a voltear, caraqueño. ¿Ah? Esto no es cuestión de policía. No, entendelo. Aquí hay algo sucio. Sucio por todos lados, por los cuatro costados de la ciudad. Hay algo sucio. Y nadie está haciendo nada, ni un cebillo, para limpiarla. Mira, Dafé. Hay una palabrita por ahí que se llama verdad. Ah, pero como que a mucha gente se le olvidó del mapa. Y yo te juro por mi santo, no joda, que yo lo que busco es la verdad. Sin importarte el precio que vas a pagar. Ajá, decime vos, ¿cuánto pagarías tú por encontrar al matapolicía? El nombre del casino es City Fun o Fun City. Por ahí va la vez. Verga, si un barco. Un whisky ahí, hermano. Caraqueño, gracias por el empujón. Maracucho, me parece muy mala idea que te metas en la cueva del lobo tú solo. Espérate que yo consiga una orden para investigar todo esto. Te llamo y tienes tu exclusivo como siempre. Mira, ¿y por qué también no hacemos algo que también siempre hacemos? Yo te doy prueba y vos vayas a arrestar a los culpables. Luis. Julián, ¿dónde estamos? Heriberto Camargo. Tomá. Me dicen que usted es periodista del diario de Magabino. Así mismito es. Bienvenido, digamos. Gracias. Ve, lo que pasa es que yo estoy haciendo una investigación periodística. Y entonces estoy recabando información. ¿Ah, sí? ¿De qué va? ¿De las señoras cincuentonas que la pidan el sueldo de Magabino en las maquinitas? Es un tema bueno. No, es un tema importante, pero lo que yo estoy buscando es un poco más serio. ¿Ah? ¿Qué puede ser tan serio para que usted esté aquí a esta hora de la noche? ¿Vos conocés a esta mujer? ¿Por qué había yo de conocer a ese sujeto? A ver, eso yo no lo sé. Sí, es problema tuyo, pero lo que yo sí sé es que vos lo conocés muy bien. Alguien me lo dijo. También que pensaban irse a comer cochochos en una luna de miel y todo. Camargo, ¿es usted el que escribe la crónica roja del periódico? No suelo leer ese tipo de artículos y mucho menos me interesa establecer ningún tipo de conversación con alguien que vive de la decadencia humana. Usted debe ser de las personas que se levantan en la mañana, se toman un café y piensan, ¿cuántos habrán muerto anoche? ¿Serán suficientes para levantar una ola? Eso no va conmigo. Así que no creo que pueda ayudarlo en su investigación. El señor Camargo va de salida. A menos que quiera probar suerte en el casino. ¿Vos no queréis saber quién mató a la mujer tuya? ¿O será que vos tenéis que ver con eso? Señor.
bien, Julián. Lo hiciste bien. Yo me encargaré de averiguar quién te mató a Melba, pero vos manteneme a ese periodista lo más alejado de aquí. Te prometo que cuando agarre el hijo de puta asesino, te lo voy a servir en bandeja de plata para que hagáis con él lo que vos queráis, pero eso sí, mantené la calma y la boca cerradita. Hoy. El día que vos no me veáis por aquí es porque me están echando la tierra encima. Su revólver. Aquí se lo devuelvo. Muchas gracias. Viniste vos a dar acá. Yo estudié comunicación en la Universidad del Zulia. Mi papá era de acá, era más barato. Y... Ajá, ¿y? Ah, bueno, nada. Lo mío es la fotografía. Cuando me dijeron de este trabajo pensé que era el ideal. Mira, llevo demasiado tiempo en esta profesión. Demasiado tiempo dedicando mi día y mi noche a la muerte. Demasiado día buscando el adjetivo que la hagan ver más amable. Pero que va a morir yo, ve. Ella es ingrata. Ella se llevó mi matrimonio. Se llevó a mis hijos, mis ganas. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser escogido por la muerte para recordarle a la gente que ve que ella existe, que ella está ahí, cerquita. Uno trata de despistarla, de dejar de pensar en ella. Pero que va, ella no te deja ni un segundo. Por eso te digo, muchacho, búscate algo serio que hacer. Deja, muchacho, de retratar a la muerte. Porque te vayas a enamorar de ella. Y después, no le vas a poder hacer el amor a la mujer tuya. ¿Sabes por qué? Porque su perfume te va a oler a sangre. Hasta cuando averigüe cuánta cara tiene la muerte, va a ser, ve, demasiado tarde. ¿Qué te lo digo yo? Coge consejo, ¿no? Que venga. Ella siempre estuvo dispuesta a todo. Pensaba mucho en lo que voy a hacer después de esto. Imagínate para dónde me voy a ir. Ahora todo el departamento nos va a caer encima. Gobierno completo el que nos va a caer ahorita. Estoy cagado, ¿verdad? Voy a fumar un cigarro. ¿Te acompaño? Listo. Bomb
bomba y cañón, siente bomba y cañón, bomba y cañón, siente bomba. Bom, 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 bom. Entonces, ¿qué, Lupe? ¿Sí me regalas un triple filtrado? Busca en la roca. ¿Y vos qué? ¿Sos rusa que tomas vodka? No, fresco, es un chiste. Yo te apuesto que vos nunca has probado el triple filtrado. Es un trago veneco muy, muy bueno, pero ha sido subestimado durante mucho tiempo. Cuando estábamos en la universidad, muchos de mis compañeros lo compraban. Lo barato. Si ve que ha sido subestimado. Juan Felipe Martínez, con mucho gusto. Gabriela López. Vos tenés nombre de reportera de televisión. ¿Verdad? Porque lo soy. Uy, mucho bruto. Yo sabía que la había visto en la tele, claro. ¿Y qué haces por acá, un reportaje? Acabo de llegar de Caracas. Mañana es mi primer día de trabajo. Necesitaba relajarme un poco. Como no conozco a nadie de esta ciudad, salí y me metí en el primer bar que encontré. Pues qué bueno, ¿no? Así la conocí. Mire, no le traen la vodka. ¿Sí será que prueba el triple filtrado? No, fresco, no se preocupe. ¿Por qué tan rogada la niña? Si no le gusta, yo invito los tragos. No, que no me puedo tomar más de uno. Mañana tengo que estar a las 6 de la mañana en el canal. Hágame el honor y el favor. Pero ¿cuál es el afán? ¿Seguro que sí se quiere ir? No, mire, yo le tengo un plan mejor a vos. ¿Qué tal si vos te quedas rumbeando y no vas para tu casa? Porque de pronto vas a su casa, se queda dormida y mañana baila. Llega tarde al trabajo, queda muy mal. No, qué va. Yo necesito dormir aunque sea 3 horitas porque luego como le doy la cara a la cámara. No, pero qué decir. Si vos tenés una cara de ángel, sí se va a quedar. Mira, Benny, ¿pero por qué vos sos tan rogada? Ya va, espérese, pues. Déjeme desearle por lo menos buenas noches, ¿no? ¿Tú no me vas a pedir el número? Pesca, yo la encuentro. ¿Pedí la bendición a tu papá? Bendición. Dios me lo bendiga. Yo, José, vos no vas a saludar a tu papá. Ah, vos estás bravo conmigo, ¿no? Siempre tan mal geniado. ¿Quién habrá salido este chino? Ese salió su mamá. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Cómo va el negocio? Vos siempre preguntando por la platica. Saludame. Niño, para la calle que voy a hablar con su papá. ¿Y eso? Yo pensé que venías a enconcharte. No. Vine a ver a los pelados. Coño, de verdad que qué ladilla con tu acento colombiano. O sea, sos afuera, eso no es aquí. No te pongas así, que antes te gustaba y estás excitada, ¿eh? Bueno, pero eso era antes. Por fin, ¿te vas a quedar hoy o no? Bueno, vamos a ver cómo pinta el día.
Mata policías otra vez. ¿Hasta cuándo coño ese maldito va a hacer lo que le da la gana? ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Mate a Dafel. Así no vayas a lograr nada. ¿Vos sabéis qué es arrecho? Atrapar a un fulano al que nadie le ha visto la cara. Ese es un fantasma. Comisario, me acaban de informar que al otro lado del lago encontraron el cuerpo de un travesti. Ya le avisé a varios funcionarios, ¿ok? Ajá, ya vamos para allá. Mira, encárgate de esto. Encontrá a Vincent. Te ganáis el cielo. ¿Qué andaban ustedes, panitas? Los expedientes de Suárez y Ramírez. Jefe, tiene que atrapar al Vincent. Cuando lo tengan agarrado por las bolas, no lo vais a entregar. Que nosotros nos encargamos de ese tipo. Alimir, ¿vio o qué? Bien. Buenos días, por favor, con el señor Camargo. Sí, bueno, no ha llegado. ¿Algún mensaje? No, muchas gracias. Yo llamo luego. Hasta luego. Buenas, por favor, con el señor Camargo. Hermano, él todavía no ha llegado. ¿De parte de quién? Muchas gracias. Buenas, por favor, con Camargo. Otra vez. Sí, sí, ya yo lo busco. Camargo. Camargo. ¿Qué hubo, Ana? ¿Bien o qué? ¿Qué fue, pues? ¿Vos no tuviste un buen día? No. Lo que pasa es que la policía siempre es abusadora. La policía. No, todos esos manes son igualitos. A toditos lo deberían enterrar juntos. ¿Y eso qué hace por aquí? Vine a tomarme un café con vos. ¿Sí viene? ¡Talía! ¡Abrime el corazón, mira! ¡Talía, cántame una canción por vida, Talía! Pero veré, no me canté amor a la mexicana. Cántame amor a lo maravino, no jodas. ¡Talía, cántame! Cuento tres y no las veo, Mardita. ¿Qué hacemos aquí, Mardita? Vení, pasa conmigo, porque si yo te dejo aquí afuera, los malandros lo que van a hacer es más cuare conmigo. Pasa. Vos no sabes que yo trabajo de noche. Tuviste suerte, mi amor, de que me hice el día con un coronel que me trató como una reina. Claro, después se me durmió, ¿no? Pero si no, no hubiese podido venir temprano para la casa. Mira, ve. ¿Vos creéis que yo soy una sarna? Si vos me veis por la calle, pensáis, mira, ese es un mal tipo. No sé, digo, escribir sobre muerto y muerto y muerto no me convierte en una escoria, en una... Camargo, vos soy un artista. Decime, ¿quién en esta ciudad no te quiere y te admira? Vos soy una institución. Yo soy una vieja y decadente, vergas.
Bueno, que Amargo me vais a perdonar, pero sin que me quede nada por dentro, viejito sí estáis. Pero decadente no. Vos sois un poeta. El poeta de la muerte. Y vais a pasar a la historia. Ya vais a ver. Alguien se va a acordar de Camargo cuando paséis para el otro lado. Mira, ve. A mí nunca me van a respetar. Acordate. Yo solo soy el tipo que escribe historias desechables. Camargo, ¿a qué te referís? Camargo. Hey, ¿me escucháis? Mira, ve. Gracias por lo de anoche. Dígame vos, ni que te hubiera salvado la vida. Bueno, para que sepáis que sí. Porque yo te dejo allá afuera, esos malandros mínimo te hubieran carboneado. ¿Sabes que no? Camargo, ¿vos te acuerdas de cuando me preguntaste sobre esos policías que mataron? ¿Qué fue? Bueno, ve. Anoche cuando yo estaba en la esquinita esperando al coronel, estaba Rosa, borracha, vuelta verga. Hablando de estupideces, creí que conocí a una persona muy importante que además lo podía hundir. Porque ella sabía que le había matado a Mienta y a los dos policías. Que se iba a resolver la vida, que le iba a sacar los cobres, en fin. Vergas, a que yo sepa, los únicos policías que mataron son los dos. Mírame, ¿para dónde vais? ¿A dónde me voy a ir? A trabajar. Mi talía con costillas. Verga, pero te parece hija Drupi, no moda. Agarra la maquinita tuya esa de hacer fotico. Que nos vamos a echar un paseíto. Vení. ¿Por qué revisa tanto esa vaina si nunca la ha disparado? Molleje bruto, no joda. Vos no aprendéis, Morillo. Vos me la vas a tener que responder.
excesivo, maricón. Yo no hago negocios contigo. Los puedo hundir así, ya. Que yo voy a publicar esto. Pero si está más que clarito. Eso de lo de Melba no es ningún crimen pasional ni nada de esa mollejera que quieren hacer ver. Jiménez, aquí hay gato encerrado, yo lo sé. Bueno, ya yo le avisé a la policía, ya yo lo sabe. Permiso. Le busqué al comisario Sangretti. Bueno, ustedes saben la gravedad del asunto. Un periodista que le avisa a la policía sobre un crimen en el que además es testigo. Yo fácilmente podría creer que Camargo es el asesino. O el novatico este. Por Dios, no te pongas con pendejadas, Sangretti. Toda la gente sabe perfectamente quién es Camargo, chico, y ningún tribunal ni ningún juez se va a comer ese cuento. Pero bueno, ¿qué pasa? Ustedes se creen intocables, farfulleros de mierda. A Rosa la mataron porque ella sabía algo importante del crimen de su hermana. Así que no me vengáis con esa pendejada de que es el AMPA común, el crimen organizado o un crimen pasional. Ninguna molleja de esa, no. Mañana sale la publicación y sale porque sí, no joda.
y veremos qué pasa, Sangrete. ¿Verdad, Jiménez? ¡Qué carajo, chico! Sí, tiene razón, Camargo. Mañana sale publicado en prensa. Es que mira, tenemos las pruebas. La información es fidedigna. Y tenemos fotos del hecho. Digamos que Rosa sabía algo. Algo que destaparía una olla bien podrida. Si el Maravino publica, ponéis en sobreaviso a los implicados. Es más, te van a buscar, Camarguito. Y te van a querer matar a Ile. Vos sois el principal sospechoso de un crimen. Y testigo presencial, junto con el carajito este. Háganme caso. 2 días. Si en 2 días no encontramos nada, publicalo. ¿Ves? ¿Será que el Maravino me puede hacer este favor? Tranquilo, jefe. Que los disfraces estos no logran resolver nada. Ok, ok. Date tranquilo, Sangrete. Y tráeme buenas noticias, ¿sí? Te espero en la comisaría, camarito. Tengo que tomarte declaración. Estás aprendiendo, novato. Gracias por el apoyo. Mira, hasta me hiciste acordar cuando yo creía que vos tenías futuro. El problema está en pertenecer y querer ser, Maru. Y yo me acuerdo que yo era un muchacho como vos cuando comenzaba ayudando a cargar los camiones con los rollos de papel para imprimir. A veces también me tocaba limpiar todo el taller. Otro día me tocaba quedarme de guardia con el supervisor. Y un día faltaron los 2 coñitos, los choferes. Y a mí me tocó hacer las 2 rutas y una de ellas terminaba en Cabima. Que ahí, en Cabima, fue donde conocí a la que después fue la mujer mía. ¿Y cómo murió? ¿Quién? Su esposa. ¿Y quién le dijo a vos que ella había pelado gajo? Usted no me dijo a mí que la muerte se había llevado a su esposa y a sus hijos. Vimos, llegué bruto, no joda. Yo no necesito los 4 dedos de la frente tuya, necesito 2 nada más. Pensá, en sentido figurado, novato. Ella se fue para el coño, se fue y me dejó. Lo que yo también sé fue que se llevó a mis hijos, no joda. Esa nada. Esa se fue para el carajo con un portugués, un español, no sé. Esa no se llevó nada, ¿sabes? Pero mira, ni una pantaleta, ni un muñequito, ni un adornito de la mesa de centro, nada. Mira, la casa estaba igualita cuando yo la dejé 2 días antes de salir para el trabajo. Esa no quiso llevarse nada, nada, que le recordara la vida que yo le había dado. Y la comprendo, ¿sabes? Yo no existía. No viví. Dormía, comía y cagaba en el Maravino, en la morgue, en la calle, en cualquier lado, no joda, menos en la casa mía. Ve. A mí se me olvidó que yo quería ser un escritor importante. A mí se me olvidó que yo tenía cosas que decir. Yo creo que usted dice lo que quiere. Y además, usted lo ha leído mucho más que cualquiera de esos escritores pseudo-intelectuales. No, que jude. A mí me han leído que jude. Depende del tiraje del día. ¡Ay, mira! Don Camargo. ¿Cómo está? Qué bueno que esté por aquí. Mire, le presento a Juan Felipe Martín. Con mucho gusto, Juan Felipe. Heriberto Camargo. Y él es Joaquín. Morillo. Mucho gusto. ¿Le importa si nos sentamos? No, imagínate, un placer. Mira, y a este te lo trajiste importado en vientre. Sí, pero te vive aquí. Mira, vení. Los triples filtrados, por favor. Uy. Mira, para nosotros la misma ración de antes. Pepe. Don Camargo, con todo respeto, yo quisiera decirle que para mí sos el mejor periodista de esta ciudad y uno de los mejores del mundo.
Mira, vos estás haciendo campaña a favor mío. A lo bien, don Camargo, en serio que sí. Ahora, qué pena con vos. ¿Me permite hacer una preguntita? Sí, cómo no, machete. ¿Qué opinas de Vincent? Nada. O sea, es un sicario. Un criminal. Inteligente, eso sí. Porque mira, haber matado a 7 policías y tener a la policía cabeza para arriba y cabeza para abajo y todavía ellos no saben ni cómo es y ni siquiera cómo se llama. ¿Cómo así, pues? ¿Y qué llama Vincent, pues? Había que bautizarlo de alguna manera, hermano. Y ve, a mí no me gusta escribir sin ponerle nombre a los personajes. ¿Sabe qué? Yo creo que vos necesitas escribir de él. Y que él necesita que vos escribas para que lo hagas más famoso. Pero ¿y qué va a pasar el día que vos no lo necesites más a él? ¿O que él no lo necesite más a vos? Me imagino que me botará para coño y se buscará otro relacionista público. Vos sos un bacán, Camargo. Sos un bacán, me caes bien. Toma, mi amor, vamos a brindar. Brindemos, pues, por don Camargo. Salud. Por Vincent, no joda. Salud, pues. ¿Y tú qué haces, Juan Felipe? Yo. Pues, inversiones, negocios. Vainas de esas, ventas de almacenes. Me van a disculpar, pero a mí todavía me queda mucho trabajo. Así que tengo mucho que escribir. Me van a disculpar. Déjame poner aquí un poquito de cobre por lo que nos hemos empipado. Fresco, hermano, deje así que yo invito. Ah, bueno, mira, yo todavía no conozco a nadie que le amargue un dulce. Se le agradece. Un placer, don Camargo. Igualmente. Tenme cuidado. Juicioso, mijo. Juicioso. Esos son los amigos periodistas de mi bizcocho, ¿eh? Tan bella. Ve, Morillo. No es necesario que te bajes conmigo. Pero mira, si mañana vos no me veis por el periódico, ve, preocupate. No, que va, Camargo. Yo me bajo con usted.
Llama una ambulancia, no va. ¿Para qué, Camargo? Este tipo está tortillado ya. No, si es para vos. No vale. Qué felicidad. Un día más sobreviviendo en este puto mundo. No muda, ve. De anteojito, no muda. Mira, haceme un favor. Guárdamelo unos días. Y después hace con él lo que vos queráis. Sí, va, para eso que estamos. No, Camargo. Esto no está bien. Ya es la segunda muerte que hemos presenciado en un día. Y este policía. Pero mirá, muchacho, el coño. ¿Queréis o no queréis saber quién está detrás de todo esto? Sí, mirá, Dafel. Esto está muy cocinado. Esto se está pasando en maraca, hermano. Mirá, yo qué te digo. A Melvan la matan porque alguien no quería que ella revelara un secreto que tiene que ver con el casino. Ese alguien mandó un policía a que eliminara las evidencias que por alguna razón llegaron a mano de Rosa, la hermana del coñito, que además le incriminaban en la muerte de Suárez y Ramón. Ve, está clarísimo, hermano. Melba le iba a entregar esas evidencias a Suárez o a Ramírez, a los dos, a uno de ellos, pero ahí yo estaba metido en la vaina. ¿Ah? O sea que quien puede saber quién es el autor intelectual de todo este embrollo es Vincent, no joda. Solo tenemos que atrapar a Vincent y atrapamos al culpable, o viceversa. Ustedes andan recolectando y ocultando evidencias, así como así. Muy bien. Tú te volviste loco, Camargo. ¿Qué te dije yo, hermano? Dedícate a lo tuyo. Además, ¿de dónde sacas tú que Rosa la mató a un policía? Ve, la fuente está confiable, que es como si lo hubiese visto yo mismo con estos propios ojos, que se lo han de comer los gusanos, no joda, como decía la abuela tuya. Directo y sin barreras, nada de poesía. Te vas a meter. Y me vas a meter a mí en un peo. Si Sangretti se entera de esta vaina, tú vas preso. Y a mí me van a mandar por una comisaría, pero en La Guajira. ¿Qué te pasa, Camargo? Ve, pero no te pongas así. Bájale el tono. Mira, yo todo te lo tengo armadito. Me parezco una maestra de escuela, no joda. Además, yo sé cómo atrapar a Vince. Maracocho, ¿tú sabes dónde está Vince? Ve, decirte que vive en el barrio Integración, no. Pero yo puedo contactarlo. Mira, Suárez y Ramírez estaban metidos en un negocio con un cartel, el cartel de Cartagena. Ajá. Y estos tipos lavan sus dólares montando hoteles por toda la costa colombiana. Eso es lo que se sabe. O eso es lo que quieren hacer ver. Porque yo le digo a vos que para mí esos coñitos, Suárez y Ramírez, estaban detrás de algo bien grande, no joda. Y por eso lo mandaron directamente al foso. O si no, decime. ¿Qué se ha sabido de la investigación que llevaban esos dos coñitos en el departamento tuyo? ¿Quién la lleva ahora? Sangretti. ¿Y me vais a decir a mí que esos carajitos iban a actuar sin presencia de un juez o un fiscal? ¿Qué te pasa, Camargo? Tú sabes que aquí no se puede confiar en nadie. ¿Y si esos muchachos le dijeron algo a alguien y por eso lo mataron? Comisario. Sí. Allí lo buscan Suárez y Ramírez. Dile que pase. ¿Qué más, muchacho? Siéntese. Bueno, ¿y qué? ¿Ya dieron con algo? Ya casi lo tenemos. Es más, estamos seguros que los compañeros que mataron están cerquita de averiguarlo. Sí, jefe. Esta noche el informante nos va a entregar las pruebas. Pero igual hay que esperar lo peor porque puede ser que medio departamento esté comprometido cuando esta verga salga a la luz. Yo creo que muchos se van a quedar sin jubilación y el casino y el francés ese se pueden ir despidiendo de Venezuela. ¿Y quién es el informante? Es confiable. Miren que no podemos meter la pata. De esto depende toda la operación. Si nuestros compañeros murieron por eso, entonces hay que hacerles justicia. No se preocupe, jefe, que es Melba, el novio de Julián. Melba, ese puto. Ese puto maricón tiene condenado a medio departamento. Melba es un travesti, un marramucio. ¿Dónde carajo sacó información como para incriminar a los culpables? La gente cuando se enamora habla más de lo debido. ¿Y qué más saben ustedes?
¿Quién va a caer? Verga, jefe, el primero es el alcalde. Y luego se le va a venir ese mierdero encima de él. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Bueno, apenas tengan las pruebas, me las traen. No puede caer en manos de nadie, menos de la prensa, porque si no, no guindan. Tranquilo, jefe. Todo está bajo control. Más, esté pendiente. Nosotros lo llamamos cuando haya alguna novedad. Oye. Muchacho, confío en ustedes. ¿Vos queréis hablar conmigo? Decime de una vez. Me querías vender, marica triste. Y vos pensabas que no me iba a enterar. Ese cabrón. Yo no soy como tú, Nelín. Si fuera como tú, todavía estaría en la policía. Tú estarías velado y enterrado. ¿Te me vais a poner nostálgico a estas alturas del partido? Si te salió todo de perla. Mira, ahora eres más famoso que el Daniel Sarcos y la Chiqui juntos. Vincent el mata policía. Más de uno creerá que eres una especie de Robin Hood. Pero no te olvidéis que eres de los malos. Matáis a los buenos. ¿Quién coño son los buenos? ¿Tú? Esto está muy hablado. Tenéis que estar pendiente por si hay alguna verga suelta por ahí. No quiero huevonaditas. No me busques. Estoy fuera del negocio. ¿Y eso? ¿Hoy no día te pago? Mataron a Melba. ¿Cómo fue? De un pepazo en la cabeza. ¿Qué sabía ella, Julia? ¿Qué le dijiste? Seguro que se te fue la lengua. ¿Por qué había yo de haber dicho nada? Yo solo quería irme lejos. Este negocio me consumió. Quería disfrutar del dinero, la vida. Sí, pero ella sabía algo porque le iba a entregar información a dos de mis hombres. ¿Qué tanto sabía Melba, Julián? Ya te he dicho que no dije nada. ¿Y cuando ustedes hacían su... su marramucia, vos me entendéis? ¿No se te soltó la lengua? Hazme un favor. Busca al culpable, lo entregas y yo lo mato.
Amor con amor se paga. Yo te entrego al hombre, pero vos me ponés 50 de los verdes en las manos y en efectivo. ¿Y yo? ¿Algo más? Da gracias a Dios que la marica esa no habló. Mira, tomalo como una señal. A lo mejor es que tenés que volver a encarrilarte y dejarte de tanto mariposeo. A verga. Pero si era una broma, pendejo. Rosa. Rosa. Rosa Ramos. Rosa. Ya, te escuché. ¿Quién es? Vengo a traerte un recado de Melvin. Melvin está muerto. Por eso mismo. Él me pidió que si le llegara a pasar algo, te entregara estos papeles. Yo pensé que estaba actuando como siempre. Pero cuando vi la noticia de su muerte... Ay, si hubiera sido buena gente, no le hubieran pegado un tiro. Anda, deja lo que viniste a traer y termina, dice. No necesito otro marico llorón en esta mierda. ¡Ya! ¡Fuera! ¡Aló! Sangretti, tengo algo que te va a interesar. Dame 100.000 y te lo regalo. Tania, qué mamera. ¿Qué hubo, pues? Necesito que vengas ya. Pero vos estás tenaz. Ya yo le dije que no iba a trabajar esta semana. Dejé así. No, no, no voy a cambiar el mercado. Fresco, pues. Aló, Bigote. ¿Dónde estáis? ¿Qué fue, mi Rosita? Montate. ¿Y Sangretti? ¿Qué fue, chica? Montate, que yo te llevo. ¿Te gusta la vista? No, esto es increíble. Prefiero esta. Así que no se me vaya mañando este nuevo apartamento, yo. Que me quiero ir. Y quiero que vos vengas conmigo. No vamos a quedar a ver el amanecer. No, mi amor, vos no me entendés. Quiero que nos vayamos, que nos volemos. Quiero desaparecer con vos. Decime un sitio donde quieras ir. Decime un sitio y nos vamos ya. Pero vamos a volar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidas y bienvenidos todos a este evento que no es más que la consolidación de la gestión de un alcalde que está con su gente. Un alcalde convencido de que solo con la generación de empleo y educación podremos atacar el flagelo más grande en nuestro país, como lo es la inseguridad y la delincuencia. Sin más preámbulos, queda con ustedes el líder indiscutible, el alcalde Alfredo Paredes. Adelante, alcalde. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasó, Adafel? Épale, no. ¿Qué pasó tú? ¿Que no me traes los papeles? Mira, seguimos en eso. Recuerda que tú me trajiste prácticamente pura ceniza, hermano. Coño, vale, pero necesitamos cualquier cosa que puedas conseguir de allí. De allí está bien difícil, ¿oíste? Pero mira, tengo listo esto. Lo del celular. Ya se recuperaron unos cuantos números. Coño, yo sabía que tú tenías que servir para alguna vaina, pana. Coño, buenísimo, hermano. ¿Sabes cómo es? Me dejas un whisky. Estamos apenas comenzando a construir una ciudad moderna, con espacios para el disfrute de todos, cumpliendo con nuestra promesa
de convertir a Maracaibo en la primera ciudad del país. Fácil no ha sido. He tenido que luchar con personas que no creen en mi proyecto. Personas que quieren convertir a Maracaibo en un pueblito donde ellos pueden mandar y hacer lo que les da la gana, pero eso solo será sobre mi cadáver. Es que te estoy viendo bien, como estaba desaparecida. Después que te perdiste con el novio ese que te echaste. Es que la soledad es muy mala consejera. Porque mira, porque en estas próximas elecciones no nos estamos jugando el futuro de Alfredo Paredes, no. Nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad y de nuestra región. Y es por eso que he decidido no lanzarme como alcalde. No quiero una reelección, no. Quiero una elección. Y es por eso que les anuncio formalmente que voy a enfilar toda mi fuerza hacia la gobernación. Y le juro por mis hijas, Carmen María y Milagrito, que yo voy a ser el próximo gobernador del Zulia. Esto sí que es una sorpresita, mira. Ya he hablado con un grupo de inversionistas españoles y de la hermana República de Colombia. También nos reunimos con unos asesores, ¿no, Héctor? Estuvimos reunidos... Martito, ya tenéis los papeles. Vamos a recibirlos con un aplauso. Envía ya el comando táctico al Hotel Bahía. Límpiame el edificio. Al parecer hay un oficial muerto allí. Pero escucho, adivina quién está metido hasta los dientes en todo esto. No, si yo no me tengo que imaginar nada. Lo estoy viendo ahora mismo con mis propios ojos. Mira, es necesario saber qué era lo que contenían esos papeles. Bueno, ahora quisiera dejar la oportunidad para los periodistas por si tienen alguna pregunta, por favor. No con respecto a mi lanzamiento como gobernador, porque todavía no estamos en campaña. No vayan a pensar que nos estamos aprovechando. Adelante. Heriberto Camargo, diario El Maravino. Durante su gestión es bien sabido que se han adjudicado a dedo varios terrenos y patentes para la construcción de hoteles, centros comerciales y prostíbulos. Mi pregunta es, señor alcalde, ¿esas son las inversiones de las cuales usted tanto se regodea? Amigo Camargo, pájaro de mar por tierra, te cambiaron de fuente. En fin, mira, todos los documentos que tienen que ver con las adjudicaciones están disponibles para una Contraloría Pública. Vos sabéis que yo no decido directamente en esos temas, pero tengo entendido que esos inversionistas son gente honesta y responsable. Pero, señor alcalde, ve, usted sabe que los chismosos son bien peligrosos y por ahí se dice que el cartel de Cartagena está a punto de caramelo de concretar unos negocios aquí en la ciudad de Maracaibo. Yo reformulo mi pregunta, señor alcalde. ¿Esos hoteles, prostíbulos y centros comerciales que se están construyendo, con qué cobre? ¿Serán con cobre proveniente del lavado de dinero del narcotráfico? Lo que dices es muy serio. Si tienes pruebas, por favor, vamos a reunirnos. Porque yo estoy dispuesto aquí a que la ley se cumpla. Y no me importa quién caiga. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan sobre la inauguración del centro comercial? Entonces, yo doy por inaugurado el minicentro Lago Dorado. ¡Vamos todos para el brindis! Margarito, vení. ¿Vos qué noticias nuevas tenéis del asesinato de Rosa? ¡Ay, Sangretti! ¿Vos no te la pasas ahí toda la vida diciéndome y recordándome que yo lo que soy es un periodista y que vos sos el policía? ¿Ah? ¿No están investigando? Verga, ajá. No te me hagas el pendejo, Camargo. ¿Qué habéis sabido? Nada, Sangretti. Nada. Pero no te preocupéis.
que cuando yo sepa algo, vos vas a ser el primerito en enterarte. No te preocupes. Ya verás. No. Mira, yo espero que le hayáis tomado bastantes fotos al farfullo ese, porque te lo juro que esto va a ser lo último, no joda, que va a inaugurar en su vida. Vámonos, hija, vamos. ¿Qué es todo esto, Nelín? Tú eres el hombre que mantiene limpia la ciudad de la basura que nos molesta, pero esta vez como que no barriste bien. Ya la gente de Cartagena trasladó los fondos a la cuenta de Aruba. Pero ahora, con todos los medios sobre aviso, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que rodar todo para después de las elecciones. Y los colombianos se me van a ir. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo es que el tránsfuga de Camargo se enteró de todo esto? Por Melba, señor. ¿Melba? ¿Y quién coño es Melba? El novio de Julián. Al parecer, el Franchuten quería traicionarlo a usted para levantar una cortina de humo e irse del país con Melba. Yo iba a hacer una cortina de humo. Pero si yo soy el jefe, yo soy quien usa las cortinas de humo. Como sea, Nelín, límpiame bien este vómito. Porque si pasa alguna vaina, yo siempre voy a tener el partido que me respalde. En cambio, tú, sin mí, eres un pendejo cualquiera. Entonces tratemos que la vaina no llegue hasta allí. Si mandara a matar a 7 policías que estaban detrás de su culo, le parece que lo puede hacer un pendejo cualquiera. Entonces usted está desconectado de toda realidad. El partido no le servirá de nada si le llenó la boca de plomo y mierda. Así que mida sus palabras. Porque los gobiernos pasan y la policía queda. La vaina explota. Dale un culpable a la prensa. El Franchuti es el propio. Mátalo. Descubre las cuentas que tiene. Vincúlalo con el narcotráfico. Del resto me encargo yo. Lo único que se pudo salvar esos papeles fue el nombre de un banco en Aruba. Ya hablé con unos contactos que tengo para allá para conseguir una lista de los clientes de ese banco. Pero con eso ya coronamos. Mira, ahora solo falta aclarar la relación de Vince con los asesinatos de los policías y quién lo mandó. Bueno, hermano, aquí estamos al pie del cañón. Por algún lado va a saltar la liebre. Pedirle a la chinita que así sea, no joda. Ahora mismo lanzo la carnada para todo. Solo será cuestión de tiempo. Tengo el asesino de Melba. ¿Tenéis los cobres? Sí. ¿Dónde nos vemos? Sangretti, muero de ganas porque me des al hijo de puta que mató a Melba. Mira, Julián, yo siempre me he preguntado cómo es posible que un tipo como vos, refinado, con dinero, buen mozo, con título, terminara enamorado de un vulgar transformista de barrio.
Eso no importa. Lo que importa es quién lo mató. Luego, yo desaparezco y no pasó nada. Pero resulta que sí pasó. Tu novio nos metió en tremendo lío porque hay unos papeles perdidos que nos incriminan y un huevón periodista detrás de nosotros. La Melba creyó que dándoselas de Mujer Maravilla te iba a ayudar a escapar, ¿no es así? El asesino. Eso vine. El dinero. Música sin paga no suena. Mira, vos sois un hombre de palabra. Ahora me toca a mí cumplir con mi parte. Lo que tenéis cara de ajuste de cuentas es verde. ¿Qué coño de madre lo que te pasa a ti? ¿Ah? ¿Tú sabes qué hora es para que tú me estés llamando? Las 3 de la mañana, Vicentico. Necesito que le deis matarile a alguien. Ya te dije que estoy fuera del negocio. Yo me abrí. Mira, huevón. El único ser humano que sabe quién coño es Vincent el matapolicía soy yo. Y yo soy la ley. Así que aparecete por la azotea media hora si no queréis que te busque por todo el estado. ¿Me entendéis, marramucio? ¿Qué pasó? Nada, mi amor, fresco. Vos dormiste que llamó fue Tania. Dice que intentaron robar unos puestos del mercado. Ahora toca ir para esa en esta hora. No, qué pereza. Y yo te acompaño. No, mi amor, vos qué vas a hacer allá. Quédate aquí, espérame. Vos dormiste que ya yo regreso. Madre, es lo que te pasa, Sangrete. ¿Estás cagado o qué? Bigotes está muerto. Alguien tiene mi celular y mi nombre está ahí. Y todo porque vos no me quisiste hacer el trabajo. ¿En qué andáis, Vicentico? Enfriando las vainas. Yo sé cómo se maneja el negocio. Tu popularidad es lo que se va a enfriar. Mira. De mata policía a mata travesti. ¿Qué verga le pasó a Camargo, güey? Mira, pendejo, eso es lo de menos. ¿Vos no veis que se nos viene la mierda encima? El huevón de Camargo tiene algo entre las manos y nos va a joder a todito. Quiero que lo saquéis de circulación ya. Que le des viaje. Y lo enterráis en La Guajira, bien lejos, donde nadie lo puede encontrar nunca. ¿Qué va, Nelín? Camargo es cacho. Camargo en esta ciudad no se toca. Yo no lo voy a matar por esta huevonada. Ni por esto, ni por hacer negocio contigo. ¿Entiende una vaina? Camargo desaparece y mañana tienes a toda la ciudad buscándolo. ¿De qué mierda me habláis? ¡Vergación! ¿Pero qué es lo que le pasa a la gente en esta ciudad? Camargo es un huevón más, un periodista más, un escritor frustrado. ¿Cómo coño puede tener tanta influencia? Mírate. Un mercenario. Un carajo que ha matado a cualquier verga. Lo quiere matar al único hombre que después de mí lo puede descubrir. ¿Le vais a dar matarile? ¿Sí o no?
amor y busca se despierte esta hora. ¿Sí me está esperando mi bizcocho? No, en ese mercado hubo de todo. Gracias a Dios que no pasó nada. ¿Y vos por qué tenés esa carita, no? ¿Sí me da un besito? ¿Pero por qué tan contemplada en un beso? Como Julián, se ha identificado el cadáver de un hombre de origen francés encontrado en las riberas del lago. Justo donde hace días atrás también asesinaron a Melvin Ramos alias Melva. Todo parece indicar que fue un ajuste de cuenta. Y para verificar esta información, aquí nos encontramos con el comisario Nelín Sangretti. Comisario, ¿nos podría indicar qué fue lo que sucedió? Efectivamente, en la mañana de hoy hemos encontrado... Vas a ser tú la última persona que mate. ¿Qué? Nada. Mira, Benny, ¿pero por qué no dejas que te lleve a la televisora? ¿Cuál es su afán en quererse ir en taxi? No, lo que pasa es que no voy al canal de televisión. Antes, tengo que hacer una diligencia. ¿Y tú qué vas a hacer? No, pues... pues toca hacer unas vueltas también. ¿Y vos no me vas a decir nunca dónde te querés ir? Por favor, decime un sitio. Pero decímelo ya. Vámonos, vamos a volarnos toda esta vaina. No lo sé. Tú eres el que necesitas volar. Tomás, el teléfono. ¿Aló? Soy Vince. Te espero en el mercado. Ve. Ya cayó. Vámonos. Al patíbulo. Te escucho. Mira, Dafel. El Vincent ya picó. Me voy a reunir con él en el mercado, en el puesto número 45. Yo tengo la prueba. Espérame allí, muchachos. Director de la fiscalía, ya lo están esperando. La chinita amaneció del lado nuestro, hermano. Ahora no, señorita. Buenos días. Oye, ¿se necesita que le ayude en algo? No, gracias. Tal Adafel. Maldito hijo de puta. Ajá.
¿Y entonces? Tienes que hacer algo. Yo voy a ausentarme del país unos días, pero cuando regrese, quiero la ciudad bien limpia. ¡Aló! ¡Aló! ¿A dónde se fue Adafel? Escuché que para el mercado comenzar. Soy vos. Camargo, ¿de dónde sacaste eso que yo maté al travesti, ah? Vos sabés que yo no te puedo revelar mi fuente. Eso lo sabéis más que nadie. Yo pensé que me tenías más estima. Mira, Vince, vos sabéis que yo te creé. Cuando yo era policía, pertenecí a un comando especial. En él asesinamos a hombres, mujeres, niños. Como te lo dije la primera vez, mato todo lo que se mueve. Pero mirá, ¿por qué me contáis eso? Para que sepas de verdad de qué estoy hecho, Camargo. Tú creaste a Vincent, pero yo te di la materia prima. ¿Pero por qué policía? Coño, ¿por qué te importan tanto los putos policías? Ah, te estoy hablando con la verdad, con el corazón. Todavía te interesan los 7 pendejos policías. Mira, porque a mí me interesa es saber quién mandó a vos a matar a esos coñitos, ¿ah? ¿Y por qué? Dije que lo maté porque me pagaron. Porque es mi naturaleza y la de ellos también. Solo sería cuestión de tiempo para que se volvieran corruptos. Eso vos no lo podéis saber nunca, Vince. Pero lo puedo prevenir, Camargo. Fui policía. La policía me confirmó esto que soy. Pero mi alma, ¿será que esos coñitos te traicionaron o qué? No, te dije que me pagaron. Y el destino me lo puso frente a frente. Vince, ya no queda tiempo. Coño, mira, decime quién fue, quién te mandó. Ya sé, Camargo, ya sé que me traicionaste. Pero no te preocupes, que decir que yo había matado a Melo era así como demasiado obvio, ¿no? Ahora soy yo el que tiene el control. Verga, soy un parcuño. Vince, decime y después te vas y desapareces. El mismo que me mandó a matarte. Sangretti. ¿Vos sabés algo, Camarguito? Ya vos no me vas a necesitar más a mí. Ni yo voy a necesitar más a vos. Está todo grabadito. ¿Vos creéis que sirva? Perfecto. Esa mierda se lo van a coger en la cárcel. Aló. ¿Le diste matar a Ilia Camargo? Porque también tenéis que eliminar a Adafel. Nos tienen cogido por las bolas. Te tienen cogido a ti. Estás solo. Estás por tu cuenta. ¿Qué coño esta verga? Vamos.
Vamos a ver quién está por su cuenta. Marramucio. Antonio Vega, ese es tu verdadero nombre. Yo no te puedo entregar, solo es cuestión de tiempo. Por el triunfo de la verdad. Ve, por la verdad, pues. ¿Qué virguejita, chico? ¿Refresco? No, refresco es para muchachos. No joda. Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. Piedra, papel o tijera. Contame la mala. El fiscal no aceptó las pruebas. No quiere abrirle una investigación ni al alcalde ni a Sangretti por el asunto de las cuentas en Aruba. Y así no podemos ligarlos con el lavado de dinero. Además, también revisaron los libros del Funciti y no consiguieron nada que los incriminara directamente. Al final, el Franchute hizo muy bien su trabajo de testaferro. ¿Y la buena? Extrañamente, al escuchar la grabación de la confesión de Vincent, el fiscal aceptó abrirle una investigación a Sangretti por ser el actor intelectual de la muerte de 7 policías. Chiti, no muda. El alcalde no dejó socio, mirá, para que no le echaran la partida para atrás. Pero eso no es todo, Maracucho. Al no admitir las pruebas, tú puedes ser enjuiciado por noticia criminis, por haber mencionado a la alcaldía en tu columna. No, mirá, vos quédate tranquilo. Yo llevo 30 años lidiando con lo mismo. Tomá. Bien, qué bueno. No más que lo agarraron. No, para nosotros. Pero, ahora sí te agarro, hijo de puta. Los jefes quieren verte. Camargo, Camargo, Camargo. Por más de 30 años hemos defendido tu derecho a informar. Hemos resistido cualquier tipo de presiones. Y por lo menos una vez al mes nos piden tu cabeza. La iglesia, la gobernación, la policía, los opositores, hasta las monjitas de la consagración de la Virgen de la Chiquinquirá. Pero ya no podemos más. Te acaban de abrir otra investigación por noticias crimini. Y creo que de esta no te vas a salvar. A menos que te jubiles y te retires a escribir tus novelas para otra parte. Lamentablemente, el último cuerpo de nuestro periódico no publicará más tus historias.
todas las novelas tienen su final. Y a ti, Camargo, te llegó el tuyo. ¿Qué querés vos o vos qué querés? ¿Que yo te diga algo? ¿Qué? Le doy las gracias por haberme aguantado 30 años. Le regaló una plaquita de reconocimiento para que la colgué como ese poco de vergas que tenía ahí. Por haber toreado a la mentira, por ejemplo. A la corrupción. A la injusticia. Yo soy periodista, ¿ve? Pero ante todo, yo lo que soy en verdad es un hombre honesto, conmigo y con los demás. ¿Vos sabés cuándo voy a escribir el final de mi novela? Cuando me echen la tierra encima. Ahí es cuando sabroso la voy a escribir. Y les aseguro, eso sí, pero mirá, por la chinita no joda. Les aseguro que todavía habrá un epílogo. Hace 30 años, cuando comencé en esto, no sabía que la vida me haría compañero de delincuentes, sicarios, viudas y corruptos. Hace 30 años, solo quería escribir. Y por alguna razón todavía no muy clara para mí, terminé en estas páginas, en el último cuerpo de este periódico. Escribiendo, aprendí muchas cosas, lo que se debe decir y lo que también. Vi con respeto cuántas caras puede tener la muerte y cuántas el dolor. Y si esto le huele a despedida, no se preocupen. Apenas el inicio de una novela que alguien se encargará de terminar. Porque de algo estoy seguro. Dios no me dará vida para ver el final del crimen y la falta de justicia. Pero les juro que a pesar de todo y por encima de cualquiera, mi palabra será lo último en desaparecer. Ahora mi crónica. Era una noche oscura, callada. Ni el sonido del viento lograba escucharse. Melba se levanta de su lecho de muerte, el mismo donde también murió su amante. Pero para ella, en ese momento había algo más importante. Encontrarse con su hermana Rosa y darle un abrazo. Cruzó la ciudad en segundos y vio que Rosa la esperaba en un campo casi listo para la cosecha. Allí se vieron y se perdonaron. Volaron hacia lo más alto del puente para poder ver el autor intelectual de su encuentro y de su muerte. Pero no vieron nada, solo una ciudad con miedo, una ciudad perdida, al igual que ella. A los 7 policías les llegó el rumor de que su jefe los mandó a matar. Pero para ellos, que sabía que tenían algo grande entre las manos, esta noticia no les sorprendió. Y aunque allá arriba todo se sabe y todo se perdona, todavía es difícil de aceptar que cuando manda el partido hay que agachar las cabezas. Ya de vuelta en la tierra, nosotros, los seres comunes, los que todavía tenemos por qué sufrir, nos preguntamos, ¿existe la justicia divina? Estoy seguro que sí. Solo falta la llegada del ángel que la haga cumplir. Te buena la oferta, ¿no? O sea, si es 2x1. Vincent, ¡párate! ¡Vincent! ¡Hagamos las cosas fáciles! ¡Entrégate! ¡Muerto!
será por ti, policía. Salud. Vamos a ponerlo aquí de mesa, ¿ve? Aquí, ¿ve? Salud. Espérame. ¿Qué fue, Camargo? ¿Eh? ¿Ahora vos te convertiste en vocero de la policía? Primero muerto que bañado en mierda, mirá. Nuda. Mira, yo quería hablar con vos. Yo quería decirte muchas cosas y... Tranquilo, señor Camargo. Yo voy a estar bien. Esto es parte del trabajo. Y yo no voy a descansar hasta que te dé tu Premio Nacional de Periodismo, ¿viste? Pero por si acaso no voy a esperar bien sentadito. Cuídate. Por alguna razón me pidieron que me encargara de la página roja del Maravino. Machete. Ve, de pinga, de verdad. Vos sois bueno, un poco cagón, pero tenés talento. Mirá, no busques razones. Te lo merecéis. No, qué va. Yo no lo voy a aceptar. Además, lo mío es esto. Yo voy a seguir su consejo. No quiero que la muerte se enamore de mí. ¿Y qué va a hacer ahora, Camargo? Lo que se hace es buscar la verdad. Camargo. Todas. La muerte tiene todas las caras. Sé correcto, Novak. Pero decime, ¿cuántas caras creí vos que tiene el dolor? Esa se la debo.
Pero es una buena excusa para volvernos a ver. Moví cielo y tierra, pero nada. Contraté detectives. La policía puso a sus mejores hombres y nunca me dieron respuesta. Él está vivo. Yo lo sé. Yo lo presiento. Mira, ven. Yo lo que soy es periodista. Pero igualito te voy a ayudar. Porque no me contáis todo del principio hasta el final.